Efectivamente, señores regidores, señores autoridades de este pueblo histórico. Para nosotros, como autoridad, es un honor dirigir los destinos de este distrito histórico. Primero, llamar a la unidad del distrito, de nuestra provincia, de nuestra región del Cusco, también a las provincias tupajamaristas. Hoy día, seguramente a estas horas, Tupajamaru, nuestro padre, Tomás Atito Condemaita, habría estado luchando, derramando su sangre para liberarnos del abuso, de la opresión de los españoles. Pero hoy en día todavía no salimos de esta opresión. Seguimos atropellados nuestros derechos. Eso es lo que indigna mucho. Población de Zangararán, una vez más, darles la cordial bienvenida en esta fecha tan histórica. Como acaban de escuchar a la profesora Natividad Villafuerte, efectivamente, ella también luchó por este pueblo y por ende está en el lugar que está. Su esposo era alcalde, ella misma era alcaldesa de este pueblo. En ese entonces yo tenía 7 años. Hoy en día, gracias a Dios, profesora Nati, Dios le bendiga por luchar por esta tierra tan histórica, Zangararán. Acá estamos tus alumnos llevando adelante el destino de nuestra tierra histórica. Lo propio a todas las autoridades, a todos los residentes de la ciudad del Cusco, de Lima, Arequipa, de los rincones de nuestro Perú profundo, reconocerles de vuestro trabajo, de vuestro sacrificio. Y como autoridad, nosotros estamos trabajando para aportar un grano de arena en estos 4 años de gestión, de los cuales, lamentablemente, esta situación de emergencia nos quitó casi 1 año y medio. Prácticamente seremos autoridad menos de 3 años. Nadie hemos pensado eso. Y a pesar que estamos en esa pandemia, otra pandemia de cambio de presidentes, y ninguna gestión se ha visto esto, nosotros como gestión vamos a acabar con 6 presidentes de la República. Cambio de ministros, cambio de directores, cambio de funcionarios. Eso perjudica la gestión. Esa parte la población no lo entiende tanto. Eso no quiere decir que estamos dejando de lado. A pesar de la pandemia, estamos trabajando. Yo quisiera indicar desde acá, desde esta histórica plaza de Zangararán, indicarle al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, que se dé una mirada a este pueblo histórico. Nosotros, como pueblo histórico, deberíamos recibir un presupuesto como para poder atender a nuestras comunidades como son Yanampampa, Unión Chavay, Marcaconga, Chichicaya y Distrito Zangararán. Señores regidores que me acompañan, también agradecerles por vuestro aporte. Yo creo que estamos trabajando para nosotros llevar adelante nuestro distrito de Zangararán. Quisiera mencionar algunos proyectos que están en camino. Agradecer también al director de Dirección Desconcentrada de Cultura. Actualmente se está ejecutando el proyecto de Casa Cultura en el terreno y en el cuartel de Doña Ana Tomás Atito Condemaita, con un presupuesto de
más de 5 millones. También está nuestro proyecto de dos instituciones educativas, como es Libertadores de América y la Merced de Sangararán. Estos dos proyectos nosotros queremos que nos viabilicen desde el Ministerio de Educación, desde PRONIET, para que en el siguiente año ya se ejecute con todo su presupuesto correspondiente para dejar al servicio de los estudiantes sangarareños. Requerimos de urgencia esta infraestructura educativa y también tenemos un proyecto de riego a través del PINCO y del gobierno regional. Señor consejero, en este aspecto yo quisiera encargarle a usted como representante de la provincia de Acomayo, ayúdenos a seguir, a hacer el seguimiento de este proyecto de batería de reservorios a nivel del distrito de Sangararán, que beneficiará a Yanampampa, Unión Chahuay, Marcaconga y Sangararán. Está en la etapa de su elaboración de perfil, pero está a pasos de tortuga. Señor consejero, le suplicamos, le pedimos, como una de sus funciones, hacer el seguimiento de este proyecto TINCUI a través de Plan Medio. Y asimismo, quisiera indicarlo, si hemos logrado algunos proyectos del programa Trabaja Perú. Actualmente hemos sacado dos proyectos con un valor de 1.400.000, que se ejecutará. Uno, el proyecto de deforestación a nivel de Tizisangararán. Dos, el proyecto de encauzamiento del riachuelo de Chospichaca en el anexo o comunidad de Chilchicaya. En este aspecto, yo quisiera indicar a toda la población, porque Trabaja Perú es exigente en el cumplimiento de los trabajos, para lo cual yo creo que toda la población, más que nada las señoras, serán las que se van a beneficiarse. Entonces, no quisiera cansarlos, tenemos también personajes que tenemos que hacer reconocimiento hoy día, porque a ellos también agradecemos, porque ellos también aportaron, dieron un grano de arena para el desarrollo de este distrito histórico. Muchas gracias. Espero, señores autoridades, de vuestra comprensión, de vuestra participación, déjenos a este pueblo, como pueblo histórico, moralmente siquiera un apoyo, ya que el Estado peruano se ha olvidado de Sangararán. Exalcaldesa de nuestro centro poblado de Marcaconga, también exregidora de la provincia de Acomayo, gestora de la creación del centro, Consejo Centro Poblado Menor de Marcaconga, y también gestora de la creación de la institución educativa José de San Martín de Marcaconga, y mucho más. En este momento le entrego esta resolución, doctora, a sus manos, y hacemos el reconocimiento como tal por dar aporte al desarrollo de nuestro distrito de Sangararán. Muy bien, en estos momentos nuestro señor alcalde está haciendo el reconocimiento correspondiente como persona ilustre a la doctora María Asunción Taíña Anchías, a quien le vamos a tributar con fuertes palmas por este reconocimiento como personaje ilustre. Esas palmas para la doctora María Asunción Taíña Anchías como ex autoridad. Señor Francisco Quito, de primera instancia, felicitaciones por participar en esta ceremonia tan grande en conmemoración de los 241 aniversario de la histórica batalla de Sangararán. Hoy día hacemos este reconocimiento a nombre de nuestra municipalidad distrital de Sangararán, porque usted
ha sido parte del desarrollo del distrito y también usted ha sido un militar destacado. Y por eso hacemos el reconocimiento correspondiente con esta medalla y la resolución correspondiente, señor Francisco. Muy bien, en estos momentos nuestro señor alcalde, el señor Gregorio Cruz Pumachapi, hace la colocación de la medalla en reconocimiento a personaje ilustre de nuestro distrito de Sangarará, quien ha aportado en beneficio de nuestro distrito. La fotito de rigor, la entrega correspondiente del libro donde narra la historia de nuestro distrito, la foto oficial. Muchas gracias. Una vez más, estamos llevando esta sesión solemne en esta plaza histórica Sangarará. Señores autoridades que están presentes, que nos honran con su presencia, señores residentes, público presente de las 6 parcialidades: Ilave, Chuncado, Manacoyanayo, Alaila, Supamarca y Palpa. En este momento doy por clausurado esta sesión solemne en conmemoración de los 241 aniversario de esta histórica batalla de Sangarará. Muchas gracias. De nuestra batalla de Sangarará, batalla pues en la que Túpac Amaru, Micaela Bastías, Tomás Santito Condemaita, pues ganaron la batalla acá en este histórico distrito de Sangarará. Túpac Amaru, hombre valiente, tú siempre fuiste un gran luchador, tú siempre fuiste un gran luchador. Tú dijiste el grito de la libertad, tú dijiste el grito de la libertad. Todo tu pueblo te recordaremos, todo tu pueblo te recordaremos. Ay, 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 hombre valiente, ay, 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 hombre de honor, porque siempre fuiste un gran luchador, porque siempre fuiste un gran luchador. Gracias. Sin igual, Inca de heroica estampa de bravo, nací igual. Tu lanza se llamó patria en el Perú virreinal. Tu lanza se llamó patria en el Perú virreinal. Batalla de Sangarará, el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, estaremos recordando esta historia con la escenificación correspondiente que vamos a llevar adelante. Gracias a todas nuestras autoridades. Libertadores de América. Yeah.
Bendiciones, señoras y señores, la verdadera gesta revolucionaria en el Perú, América y el mundo. Señoras y señores, el abrazo revolucionario el día de hoy, a nombre del señor alcalde Gregorio Guzmán Machafi. Agradecemos también la presencia de la prensa de la ciudad del Cusco. Una fecha importante, 241 años de la fiesta revolucionaria. Y acá en el distrito de la Percy. El abogado Marcos Huancachoque, muchas gracias al señor alcalde del distrito de Tinta. La propia también, otro pueblo, Tupac Amarillo. Esta visita. En este momento voy a hacer reconocimiento a nuestro consejero regional, representante de la provincia de Acomayo. Gracias, consejero, por su visita. Y asimismo agradecer a todos los señores presentes, autoridades, ex autoridades, muchas gracias. Vuestra presencia engalana esta actividad. Muchas gracias. Pues muy bien, en estos momentos, nuestra señora alcalde va a hacer el reconocimiento correspondiente a nuestro señor consejero por la provincia de Acomayo, pues quien viene trabajando desde el gobierno regional del Cusco, desde el consejo regional. Esas palmas para el señor Néstor Luna. Aplausos, señoras y señores. En estos momentos, nuestro señor alcalde de la Municipalidad Distrital está presente el día de hoy, histórica tierra, histórica de Tinta Paisanos, pueblo Tupac Amarillo. Proceda, señor alcalde. Preciso. En este momento, nuestro señor alcalde de la Municipalidad Distrital de San Galeral está haciendo el reconocimiento correspondiente al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Tinta. Que hace poco también, el pasado 4 de noviembre, estuvieron también recordando a esta bendita. En estos momentos nuestro señor alcalde está haciéndole el reconocimiento a nuestras autoridades visitantes. Nuestro agradecimiento al ejército peruano que el día de hoy está presente con toda su delegación, con su banda de guerra. ¡Esas palmas para el ejército peruano! Precisos momentos de seguir reconociendo a nuestras autoridades aquí en el distrito de San Galera. El turno para la señora directora. Presente el día de hoy, señoras y señores. De esa forma, nuestras autoridades, tanto del gobierno regional del Cusco. Está nuestro representante de la Policía Nacional del Perú, quienes vienen trabajando en beneficio por la seguridad de nuestro distrito. Esas palmas para la Policía Nacional del Perú. De la imposición de reconocimiento a nuestras autoridades a nivel de la región Cusco. Temisto Crescanchi Maldonado, alcalde del distrito de Checacupe, está siendo reconocido por el pueblo de San Galera, distrito de San Galera, tierra bendita histórica. Buen gesto del señor alcalde Gregorio Cruz Bumachapi. Señoras y señores, que se venga la avalancha de aplausos a nombre del distrito de San Galera. Gracias a la anuencia, a la iniciativa. Nuestro señor alcalde le viene imponiendo la medalla y la charina de recuerdo, el reconocimiento por el trabajo integral que se viene desarrollando en beneficio siempre de nuestro distrito de San Galera. La falta de rigor. Profesor Adrián Flores, ¿eh? Muchas gracias. De nuevo retoma
el ámbito de la UGEL Acomayo, ¿no? Su segundo terruño, por situación de trabajo, estuvo ausente en la provincia de... Regidor, gracias por darme este recuerdo. Los agradezco bastante y todavía me siento joven con este motivo. Yo les voy a decir que esta plaza, como hoy día, 18 de noviembre de 1780, esta plaza de armas fue el testigo mudo de la batalla de Sangarará. Y hoy día lo están rindiendo lo merecido, esa batalla de Sangarará. Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Sangarará, su cuerpo de regidores, señor consejero de la región, representante de la provincia de Acomayo, señor comandante del ejército peruano, jefe de la quinta brigada de montaña del Cusco, señor comandante de la Policía Nacional, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Acos, su cuerpo de regidores, señor alcalde de la Municipalidad de Tinta, su cuerpo de regidores, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Checacupe y su cuerpo de regidores. Igualmente saludar a los señores directores de las instituciones educativas de primaria, secundaria, de la Red Educativa Distrital de Sangarará. Saludar también a los señores residentes del Cusco, sangarareños, que año a año están presentes en esta fecha histórica. Del mismo modo también saludar a la doctora María Asunción Taina Anchías, ex autoridad de nuestra provincia de Acomayo. Señoras y señores, señores miembros del ejército, del glorioso ejército peruano, queridos hermanas y hermanos, han pasado 241 años desde la revolución de Túpac Amaru en esta histórica plaza de Sangarará. A pesar de haber pasado tanto tiempo, aún nuestros pueblos, especialmente los pueblos del Ande, seguimos postergados. Aún no encontramos esa libertad que alguna vez soñó Túpac Amaru. Hombres y mujeres que dieron su vida, que derramaron su sangre en esta plaza, parece enfriarse en el tiempo y no tener eco. Han pasado 200 años de la independencia del Perú y parece que estuviéramos siguiendo arrastrando esas cadenas de opresión. Lamentablemente, pueblos como Sangarará aún no estamos escuchados por nuestros gobernantes de turno. Sueño de muchos peruanos al ver el 28 de julio asumir a un mandatario campesino como nosotros, un profesor de la zona rural. Pensamos que la historia iba a cambiar en beneficio de nuestros pueblos, pero aún los días se vienen ensombreciendo y ese poder fáctico que no permite romper esas cadenas, esas ataduras que por historia seguimos arrastrando, pues solamente creo que nuestros pueblos tenemos que hacer otra revolución como Túpac Amaru. Ojalá un 18 de noviembre, pero que no sea de 1870, sino en estos nuevos años, se libre
una nueva, verdadera revolución para nuestros pueblos. Revolución anunciada, que nuestros hijos esperan tenerla y que nuestros abuelos se fueron con esas ansias de lograr esa verdadera libertad, pero hasta el momento no se está logrando. Queridos amigas y amigos, pero como buenos peruanos aún abrigamos la esperanza de que algún día llegue la ansiada y verdadera libertad para nuestros pueblos. Me refiero a la libertad económica, a una vida de calidad para todos nuestros hombres y mujeres. Esperamos eso. Señoras y señores, especialmente mi agradecimiento eterno para nuestros señores autoridades visitantes que desde lejos se han dignado asistir a esta ceremonia. ¿Cuánto hubiéramos querido tener en esta plaza la presencia del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a pesar de las reiteradas invitaciones, promesas que de repente nos ilusionaron con su presencia, pero sin embargo no se dio? Debe tener muchas cosas que hacer. Debe haber prioridades más importantes que recorrer una fecha como esta para el señor presidente de la República y algún representante de repente de del Congreso de la República. Pero sin embargo, nosotros aquí, Dios ha permitido que estemos todos juntos y sentir aún esa fuerza, ese olor a sangre que derramaron nuestros hermanos, precisamente en esta iglesia histórica. Estamos aquí, todos de pie, con esas ansias de tener algún día una reivindicación justa. Y acompáñame con tres vivas. De acuerdo, tenemos que saber esta realidad. ¡Que vive el distrito de San Maná! ¡Que vive la provincia de Acamayo! ¡Que vive la región del Cusco! Muchísimas gracias. Esas palmas para el señor regidor, para el señor Roberto de Carpio Salas. ¡Eugenio Mancanchi! En estos momentos está dando la apertura correspondiente el ejército peruano, la escolta mayor. Nos invitará a nuestras autoridades. ¡Esas palmas para el ejército peruano! ¡Vaya el presidente! ¡Vaya el Kishiran! ¡Vaya Ahmed Kukulso, la escolta de Caracena! ¡Que con estos deseos se vista más canchino al ganado! ¡Chao, regidores! ¡Evoque también a su consejero ante el gobierno regional del Cusco! Así es, ante el gobierno regional del Cusco, señor Néstor Lula. Está con nuestros señores regidores. Está presente el señor subprefecto. Nuestros señores directores. La directora de la institución educativa 5063, la Mercedes Sangará. Es la persona más natural. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? ¿Cuántos cachos con la punta? Tomás, a ti, ¿cuándo vas a ver? Es que hay más hasta Huachuco, Unión Guata, que histórica batalla de San Jarará, junto con el hermano de la municipalidad.
distrital de Sangaradá, nuestros amigos, funcionarios y trabajadores, en esta ocasión, recordando también la batalla de Sangaradá. Que también recae en cada poblador, en cada habitante, no solo del Mar Catonga, esas palmas para nuestra institución de libertinario. Mar Catonga de Acta, suma una electa, suma una a homenajearte hoy en tu foro sagrado de vientos y tempestad, relicario en tu nido andino. Feliz 64 de Mar Catonga en el primario. Palmas para nuestros estudiantes del nivel de primario. Mar Catonga, Guarmen Cuba, Cubaca Matayungo con un puncho, La Peitinga, Peleitan con Cuba, Apes y Axamanta Pacha, Pumas Patarcosa con Punchauti, Palgrapas Administrativo. Esa importante institución educativa. Hoy, rinden homenaje, recuerdan los 241 años. Gracias a su señor alcalde también hoy, Gregorio Cruzo Machapi, cuerpo de regidores, presente el día de hoy. Hoy quiero cantarte, Jano, estás rodeado de tus grandes actos que son consideran la institución educativa. Es la única batalla liderada por nuestro espíritu héroe, José Gabriel Mercado, llama a su peligro, que el policial Cabinco, sumasta Paiconapas, Napoliconto, Paitanquista, Tupacamaru, Tomasatito con Demaita, Adai, Paiconapas, Sumasta, Napoliconto, Adai, Adai, Ola Costa, Richard Cancina, ¡Santa para que pasen estos pipas correctamente uniformados! ¡A nuevo la facha! ¡Cabeza! ¡A Richard Cancina! ¡Españista! ¡Santosca! ¡Encosca! ¡Cantosca! ¡Lucandista! ¡Ahí campeón! ¡El punchete de la vivente! Señoras y señores, curso público, señor alcalde, función de esta delegación A del nivel secundario a la institución educativa secundario, Udon Chaguay, presente el día de hoy. Ahora, en la pista de desfile, la presencia de la institución educativa y de nuestras instituciones educativas están rindiendo su homenaje, su saludo a esta fecha importante. En la torre de Asunti, José de San Martín, Chupicasca, Picuna Maicuna en Keita, Pacaritexuna Pactas, Añen Chacuininji, Keitina, Yatatexuna Pactas, Keitun Jotina Pacuininja, Aparimanje, Sumasta San Junco, Jupi, Eisa Tarispa, Ansei Mitei, Perin Sulo Munaku. Así es la institución educativa, José de San Martín, el favor en América, Pacaritexuna, Carcan Guaracopo, Logio Tapia, Puma, Colonca, Alpac, Sonjón. Decide la institución educativa, Libertadores de América, bajo la dirección de Sangaradá. Gracias a todos los estudiantes, muchísimas gracias. Estamos en concurso. Nuestros señores jurados están calificando este concurso de desfile por esta fecha trascendental. 241 años de nuestra batalla de Sangaradá. Acapulco con Cantucho, arma seguir fortaleciendo la institución educativa. La plana directriz que encabeza el profesor Américo Massa, cuerpo de regidores, trabajadores administrativos. ¡Saludos! ¡A esta bendita tierra el día de hoy! Percy está con nosotros en esta delegación, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acamayo, el profesor Guillermo Marca. ¡Estas palmas para nuestro señor director de la UGEL Acamayo! El alcalde de la Municipalidad Distrital de Acos, junto a su comitiva, desde la tierra de Ana Tomás Atito Catarita, el señor Leonidas Quintetupa, de esas palmas para nuestra autoridad. En la pista de Ciro David ya está
el alcalde de la municipalidad, los Ojlaca, y que jocha son picante, a las pachas mucha payana en yacta, que hay piña o hay quicuna, la perdullita sangrara, yacta manchura y chanco, y saca el fumoso de penches, yacta ganate, en allata, regidor que mantin, el abrazo histórico, a nombre de su señor alcalde, Gregorio Cusco Machapi, para las injusto. Ahí está la presencia de su señor alcalde, Sadito de Sanchi Maldonado, alcalde Gregorio Cusco Machapi. Muchas gracias, Cheta Cupo presente el día de hoy. Así es, Parsi, en la pista de desfile, la movilidad de la fiesta revolucionaria de Cusco Machapi, Ana Tomás Aquino Pandebaita, Micaela Bastía. Ya, al ingreso de la pista de desfile, la municipalidad del centro poblado, Pango y Unki Cuyaitu, Raka, Keitina, Kama, Kuska, Roka, Suma, Katara, Pinta, Final, de Kausa, Kuzi, Huerta y Tuna, Panaituna. Está con nosotros en la calle de la municipalidad de Instituto, Paca de Tambo, presente el día de hoy. Histórico, el más histórico distrito de San Pedro. Gracias, Paca del Tambo. Con público, transmisión en vivo y en directo. Fósito de África, con el periodista Odilon Cruz Gómez. Gracias a los hombres. Al Millatario, Puca Gracia, Dicciatario. Una y monaita país unata. Jamunco del Puntora, Sunan Puntomi, Pancura, Nueva Conata, Pacaricindí, que es un merguille. ¡Sí! ¡Atención a ella! Esta gesta revolucionaria, son radiante del imperio. Tu papá Mauricio, son con Ángel Pica Saico, Micaela Bastía, Tomás Atito, con Demaito, el tiempo de ahí. Así es, brazo de gente principalia. La comunidad de Chiricicaya tiene que seguir trabajando por impulsar el turismo a nivel de nuestro distrito de San Gerena, a nivel de nuestra provincia de Acomayo. Gracias Chiricicaya, gracias por visitarnos, gracias por darle alce a esta fecha importante en la pista de Chile, la comunidad campesina de nuestra provincia de Acomayo. Chai, una plaza con una busta y un caringo, Warmi, Hari, Reina, Chipas, Machulacona, Yatalenco, Unín Chai, Alimuna y Cicarilla Plaza, Aznaya Pune o Gaicona, y el Pazón Pudelizo. Señoras y señores, se agradece la presencia de las diferentes delegaciones, la nuestra delegación, Unión Chaguay, en la pista de desfile. Ahora, la amante nueva alcaldesa, Isaura Fuentes Torres, cuerpo de regidores, trabajadores, funcionarios. ¡Gracias, Pilpito! ¡Muchas gracias! Así es como... Para la canal, ¡son culpa, patatata, comunicante! ¡Son culpa, unas canlacan tranquilistas! Arido Caicón Caico, y para la distrito de Sangará, el comité Unión Chaguaya, presente la palma para el Bajo de Leche, seguir impulsando mayores proyectos, mayores expedientes viables con presupuesto para Yanam Pampa. Gracias, paisanos, este voto de aplauso para Yanam Pampa, presente el día de hoy. Así es, Yanam Pampa en la pista de cine. La colonia campesina de Yanam Pampa, quienes vienen impulsando el turismo, quienes vienen impulsando la parte recreativa, a través de haciendo el uso adecuado de la laguna. Nuestras felicitaciones a Yanam Pampa en la pista de desfile. Esa palma para Yanam Pampa. Caipiña, Ministerio de Cultura. Paikunata, soy coordinador de violencia funcionario. Gracias por estar presente en esta fecha importante. 241 años de la batalla de San Galera. En la pista de cine paisano. Ahí están nuestros hermanos residentes sangareños en el Cusco. Una nota,
Cerro Argentina, Asociación de Residentes, Ojo La Tapi, Enrique Tomás Martito, Peña América, Putinco, Juan Antonio, Oscar Chaco Barca, Secretario, Lucio Chaco Zunica, Ben Serera, Jovita Sandoval Laína, Fiscal, Vicente López Leongado, Deporte Cultura, Ruso Quispe Soto. Pero estudiantes, comerciantes, hermanos, productores del campo de la ciudad llegaron a esta tierra bendita para poder saludar. Saludos para la familia Chejuari Tito en la ciudad imperial del Cusco. Gracias, familia Chejuari Tito. Así es, en la pista de desfile, la Academia de Fútbol Rafael Farfaga. Ahí ya vienen ingresando nuestras palmas para nuestros futuros deportistas. Ahí están bien uniformados. Ahora, quien viene liderando esta academia. Muchísimas gracias. Perfina Comunidad Campesina, Sangana Ramonta, Picacanto de Catiche, Unidadme, Aire, Pilari, Jesús Asina Aymara. Al distrito benemérito, a este pueblo benemérito, encabezado en la batalla de Sangalará, nuestro epónimo héroe, José Gabriel Tupac Amaru. Que el pino de gente Juan Charaya, junto con mi hermano Collanayo, Joaquín Karim Kikishama, Anata Collaran Canchonista, Manan, la palabra mano, mana, es en la Aymara, varón, macho, y Collara es el líder. Esa es la interpretación de este nombre. En la pista de desfile, Warm Hari, Alinda, Salinda, Muneita, Weymundi, Sangarara, La Candista, Utapapa, Punta y Taspa, Yancarispa, Asfaltara, Roafunce, Yancafunce, Soy La Candista. Alintara, Tecarizu, Alinda, Fasquizo, Wepi. Que son mi desarrollo sostenible, ceja, municipio con punta tacazo de aquí, nivel de coordinación que ha hecho con la coche alcalde, creó el Jusmo Machapi, allí su país ha hecho una combata desde la conco de aquí, y Marraico, Feicaraico, de aquí, por ahí, Feitensi, Stupa, Jamaruta y el Papaje, y Nacho Malacho, Causacho en su comarca. ¡Alaña! ¡Alaña! ¡Paisunata! ¡Ciancalmanca por ella! Quiero llegar su saludo a los 241 años de nuestra batalla de Sangalará. Gracias a los diferentes ellos. Ya está en la pista de cine. La comunidad campesina. La comunidad campesina. ¡Con Linco! ¡Amigos reservistas Paisunata! ¡Pasate su rico su mata de aquí! Curanca, comida, talla, calcuta, se le conco. ¡Ahí un golpe de aquí para ahí! Tomás, ratito, condenadita, con su cintura. A pinza, pase, sangrará. Calcunata, calcina. Nuestros artesanos, emprendedores de Mona y Justa. Ya al ingreso de la pista de Chile. Pinagata, Perito de Manta, de Aichi. Key, Castillo de Manta. Gracias a la gestión de nuestro señor alcalde. Creo lo que es un machapi, presente el día de hoy. Ahora es turno para la municipalidad de Instituto de Sangrará. Otra, Chichicaya, del distrito de Sangrará. Esas palmas para Trabajo Perú. Gestión Castelca Oekei, Yancalaca Cayanca Oekei, Caecaño Pacman Pancaí Soncaí, una cocha alcaldista de la cocha regional Conasta. Ahí dice. ¡Trabaja, pero! ¡Trabaja! ¡Chichicaya! ¡Chichicaya! ¡Chica, chicanca, chichicaya! Continúa el programa junto con sus beneficiarios. El día de hoy también saludando. Saludando a la gesta revolucionaria de Tupac Amaru, de Tomás Tatito Contreraita, de Micaela Bastidas. Gracias al programa junto que el día de hoy está presente en nuestro distrito histórico de Sangrará. Así es, señoras y señores, el programa social identificado con su pueblo, con esta tierra revolucionaria que Sangrará. Ahora saludos realmente de pie a nuestra tierra bendita Sangrará. Gracias, señor alcalde Gregorio Cruz Machapi, por este nivel de coordinación
con las organizaciones del pueblo. Con esta mi Joconqui, con el caldo chata mi Joconqui, Guayaquil Panay, hasta Guayaquil Panay de estas combatas, no pasan casquerizo, no pasan por eso, Guayaquil. Con fin de programa de Mazo de Leche, Tomasa, en la lata programa de Mazo de Leche, 18 de noviembre, programa Mazo de Leche, la vacuna y triunfa, no te la pinta para el mundo. Señoras y señores, el día de hoy es un día bastante histórico. ¡Brava! ¡Esa para! Recordando a Piquero, a la Zapatalla de San Nicolás, como no recordar a Isla Caballo. ¡Claro! Gracias también, nuestro agradecimiento a Juan Valverde Virgüe, general de la Brigada de Montaña del Perú. ¡El ejército! ¡En nuestra pista de Chile! ¡Gracias a nuestros hombres del ejército peruano que están cerrando este desfile conmemorando los 241 de nuestro batallón de San Bernardo! ¡Sangre de gracias! ¡Gracias al ejército! ¡El ejército peruano! ¡Fue el distrito cuartel de los City! ¡Durante con Paisi Franco a Matacuna! En la pista de Chile sonando el presente de Chile 5. ¡Seguridad ciudadana, gracias! ¡La defensa de la banda de guerra! ¡Del ejército peruano! ¡La quinta brigada! ¡Montaña del ejército peruano! ¡Presente el día de hoy! ¡En esta vida trascendental! Bien, estamos en diálogo con el señor alcalde del distrito de Sangrará el día de hoy, después de haber llevado a cabo la ceremonia central recordando la batalla de Sangrará, aquel año de 1780, un día como hoy, 18 de noviembre. Señor alcalde, con fuerza, con coraje, su saludo por esta fecha tan importante, recordando prácticamente la batalla de Sangrará que Tomás Atito Condemaita ha llevado a cabo. Bueno, muchas gracias, señor Odilón. A través de su prestigioso medio de comunicación, Coraje Inca, yo creo que hoy día nos encontramos en una fecha tan especial. Acá, en esta plaza histórica, se ha celebrado la histórica Batalla de Sangrará hace 241 años. En el año 1780, 18 de noviembre, nuestros padres derramaron su sangre en este templo que está al frente, en esta plaza. Seguramente a estas horas ya habría terminado la histórica Batalla de Sangrará. Hoy día, con orgullo, celebramos, recordamos este 241 años de la histórica Batalla de Sangrará. Y después de esto, vamos a escenificar lo propio, esta histórica Batalla de Sangrará, para lo cual le invito a toda la población para que puedan participar en esta escenificación y agradecer también a todos los autoridades que se han dado cita de visitarnos, de conocer Sangrará, la historia viva de nuestra tierra histórica Sangrará. Gracias a Tomás Atito Condemaita, gracias a Tupac Amaru que han dado historia en este pueblo. Señor, ¿qué mensaje podemos dar a la juventud, señor alcalde? Asimismo también, ¿qué petición le podríamos hacer al gobierno regional del Cusco, ya que esta tierra es histórica y lamentablemente a estas alturas no cuenta ni siquiera con un presupuesto para poder destinar a la parte cultural de nuestra tierra de Sangrará? Efectivamente, señor Odilón, le hemos invitado documentalmente a nuestro gobernador regional con tiempo y a todos los consejeros. Solamente está presente pues, el consejero de representante de la provincia de Acomayo. Nosotros nos preocupa, tenemos proyectos en el gobierno regional y yo creo que este pueblo histórico merece un proyecto de envergadura de parte del Estado, de parte del gobernador regional. Yo desde acá hago un llamado y me quedo pues, indignado por la no participación también del gobernador regional. Haile Tomás Atito Condemaita. Haile. Haile Tupac Amaru. Haile.
Haile Micaela Bastidas. Haile. Haile Sangarará. Haile Sangarará. Muchísimas gracias. Gracias al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Sangarará. Se desarrolló la gran batalla de Sangará. Esas palmas para nuestras autoridades. Ahí está presente el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sangará, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Acomayo, los diferentes alcaldes visitantes el día de hoy. Ahí está Mozofliasta, ahí está Checacupe, ahí están mis hermanos de Pajarestambo presentes el día de hoy. Gracias. Ahí está la Municipalidad Distrital de Acos, visitándonos el día de hoy. Gracias a la profesora Natividad Villafuerte, que está acompañando esta delegación, esta gesta importante que se ha desarrollado hace 241 años, 200, para poder dar inicio con esta escenificación de la batalla de Sangarará. Ahí están nuestras autoridades. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Muy bien, ahí están nuestras autoridades. Van a tomar el asiento correspondiente. Cero, como visitador general de audiencias y de haciendas, su carácter intransigente le trajo enemigos aún a los funcionarios de la corona española. Túpac Amaru era hombre de media estatura, reforzado y algo cornudo, muy blanco para criollo, pero poco para español. Fue a reclamar la abolición de las mitas y obrajes y repartos forzados. Así que el cacique Túpac Amaru pretende abolir la mita y reclamar el título de Inca, ¿no? Como vengo diciendo, señor, mis indios son conducidos como bestias de carga a las minas de Potosí. Señor de Montiel, dígale a su protegido que lo entiendo, pero solo el corregidor de su provincia lo atenderá, ¿no? ¿Y cuál es el motivo para querer reclame el título de Inca? Pero, ¿por qué de Inca? Tan solo pensar ya me duele la cabeza. Señor, señor Montiel, dígale a su amigo que ese título solo puede otorgar el rey, que haga su trámite a la corte, o que se quede con su modesto título de cacique. Además, me molesta que me perturbe durante mi lectura. ¡Retírense ya! Arreche, terco y soberbio, no nos pueden entender nuestros reclamos. ¡Pongalos ahí, soldado! ¡Unido! ¡Unido!
petillo miserable. ¡Matarlo! ¡Indios miserables! ¡Osan rebelarse! Thank you.
aquí estoy. Don Fernando, Dios las bendiga. Las noticias son confusas, parecen exageradas. ¿Será por el miedo? Ojalá así fuera. ¡Oh! ¡El gobernador de Cusco! Está bien, pase usted. Tenemos que resolver este problema de gran importancia. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¡No tenemos mucho tiempo! Ya lo sé. Ya. Aquí les acabo de contar. Hasta la noticia. ¡Se escuchen! Buenas tardes. Tenemos acá la junta. La junta llegada. Así es. ¡Ya! Claro que sí. Claro. Necesitamos gente y almas, queridos hermanos. En este momento sobran las oraciones. Debemos contribuir para defender la ciudad. Los representantes del clero, digan algo. ¡Manifiéstense! Así ya compramos armas y municiones. Ordeno que todos los seminaristas y estudiantes del Colegio de Gasige se incorporen al ejército. Debemos movilizar a los curas y todo el clero debe quedarse en sus curatas y que informen noticias del Cusco. Y no olviden que en esto se nos va la vida. Así es, padre. Pongan ustedes el corregimiento para que vayan a ese indio alzado. ¡Con la corona! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Reverendo, sus bendiciones. Yo, vuestro Padre espiritual, hijos míos, que Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya con Dios, ruego para vosotros. Gracias. Mi caballo. ¡Regimiento! ¡Levanta! ¡A Sangarará! ¡Suscríbete al canal!
Está bien, hombre. Este ejército me sobra y basta para ganar a ese indio miserable. No quiero recibir esas órdenes. ¡En marcha, soldado! Chaja, Incari, tu pajamarum, Juan Coracay, Guay Copi, Aperco, Tintapi, Corregidur Niscata, Chaispupay Pawaya Mariagata, Chaitahmi, Tunga Sukapi, Sekamon, Chaimi, Azcarulacuna, Cuyunacuchanku, Coscoman, Haikunapa, Coscopi, Macaiman, Haikunapa, Jamie, Yapayanchis, Puririnanchis, Olla, Soncolla, Olla, Maquilla, y Manachin, Ninquichischa. Kunanka, obrahi kunan tuku kapunka. Kunanka, mita kunan tuku kapunka.
kunanka, munanchis, yahanchis y karinanta. Chaimi, lipianchis, puririsunchis, emenusunchis, turanchis tu pajamaruta, tunga su trapin su yawashanchis, chaimami risunchis. Inaspaya, kapsachu tu pajamaru! Kamsachu, akus yahanchis! Kamsachu, uyeyma uyey nimpa, yipi yahanchis kuna! Micaela, soy Aguaychi. José Gabriel. Balanci si te amo ya. Doray, tupa jamaru. Mimiku yahta kunah kaipi taita. Kaipi yang kaiku. Ipi lapus yahta. Mana manca puspa. Wanitaka. Wanyu saku ja. Ijaka no kaiku bat. Si pisaku jai sumai pawawak arat minta kunata. Pacha. Lo sé, Micaela, lo sé. Nuestros pueblos están abandonados. Ya me tienen harto esos chacones. Guajepana y cuna. Unam pocha y mani la pacha. Puris kunchis, chulla runa kinaye. Guajepana y cuna acus yahtamanta. Ya payanchis con el kusu. Tungas buka, pampanata. Ya payanchis con el kusu. José Gabriel, escúchame. Si sabías que Cabrera y tu ejército está en Sangarará, ¿qué haces para ir a ese encuentro? ¡Vamos! ¡Ahora! Lo sé, mi perra. Kunammi, Kana, José Gabriel. Tomasa. Kunammi, Puririsu, Mana Manchacuspa. Tomasa. ¡Yachtakuna, Uyariwaichi! Nunca taitaitichis, Incarri, José Gabriel, Tupajamaru, Mincari Kulkichis, Yapayanchis, Purinanchispa, Yan José Mamani, Tomasa, Yan José Mamani, Uyarkamang, Sangarara, Pasamanchis, Yamisang. Cosa trae. Queta. Lo que está bien. Kunami puririnanchis kanha. Ni atas Cabrera kai miña kashan. Hakuchi, ¿qué estás esperando? ¡Muévete! ¡Es tiempo de luchar! ¡Caminemos juntos! José Gabriel. No va a una fuiki ascata, jamón busca purini. Una puncha mikana, bacayin kamanaña. Kunami, sangararaya tata purina kanka. Mikak. Tomasa. Dios Cristóbal. Y ahí hay sanquina y machos suban al quita chita. Os jaya puriri. Y hasta punata, kunurimu.
No canchistas por eso no sé. Cosa toray, con ancas, haku, yahta masijuna, acus manta amo. ¡Jaile te va a disculo! ¡Jaile te va a disculo! ¡Jaile con masuca! ¡Jaile! ¡Jaile sangrará! ¡Jaile! Tomasa, Micaela, por eso. Por eso. Descuidado y desprevenido y conseguir fácil la victoria. ¡Regimiento! ¡Alto! ¡Ramón Arechaga! ¡Ramón Arechaga! Vaya al noroeste y fijaos si hay tropas. Ya me lo sabe. Andaos, hombre. Antonio Amizar. Antonio. Antonio Amizar, vaya al suroeste y fijaos si hay tropa enemiga alguna. Y hágamelo saber inmediatamente, hombre. ¡Andaos! ¡Oh, quieto! Domingo. Bienvenidos, mis hijos. Era de esperar su llegada. Padre, acá estoy llegado con mi tropa desde la ciudad del Cusco. Mi tropa está cansada y vengo a su encuentro. Ah, Tiburcio Holanda, el gobernador del Cusco. Fernando Ilan. Francisco el Cajadillo. Qué bien, hijos míos. Es un gusto el mío por ser parte de esta causa. Pasen, pasen, siéntese como en casa. Gracias, padre. Por vuestra llegada y por nuestra corona española. Gracias, padre. Siéntese. Ya, listo, bien. Vamos, ¿eh? Al toque. Sí, sí, ahí estamos, bien, bien. Fernando, ¿qué novedades? Padre Domingo, me he enterado que la tropa estaba aquí en Sangarará, en Tupajamaru. No, hijo mío. Esta mañana me informaron que se encontraba en Tungazuca. ¿En Tungazuca? Sí, está a 8 leguas de aquí. Oh, padre, mis tropas están cansadas. Tendremos que acampar en Sangarará. Mañana se verá ese indio conmigo. Acá hay la casa para descansar, la casa de Dios. Está bien, hombre, haga guardia. Está bien, hombre, haga guardia. Gracias, padre. Esta noche acamparemos aquí. Y mañana partiremos a Tungazuca.
de Simaecina. A las 4 de la mañana del 18 de noviembre, las tropas de Landa despertaron rodeadas. Un testigo afirmó que las tropas rebeldes que se aproximaban sonaban como un temblor. Malditos españoles, ¿qué dirán ahora? ¡Padre Cabrera! ¡Padre Domingo! ¡Padre Domingo, salga usted! José Gabriel, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué pasó? ¡Padre Domingo! ¡Esta casa de Dios! ¡Con el respeto que se merece usted! ¡Saque el santo sacramento de la iglesia! ¡Porque este caso es de justa causa! ¡Saque usted! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Quemaremos esa iglesia por proteger a esos aracuntas! ¡Que salgan de esos españoles! ¡Ahora! ¡Es sacrilegio! ¡No cometas! ¡No cometas, José Gabriel! ¡Malditos españoles! ¡Ríndanse! ¡Cabrera! ¡No seas cobarde! ¡Salga! ¡Malditos indios! ¡Arderán en el infierno! ¡Ustedes no ganarán esta batalla! ¡Por la corona española! ¡Fuego! ¡Ya están sus laicos! ¡Subite! ¡Indio! ¡Que a la cabeza es indio! ¡Matad a ese indio! ¡Matad, matad a ese indio! He querido ver a estos malditos chapetones como deberían de ser y morir en su propio yugo. ¡Huelque para la cuna! ¡Conanca! ¡Ocho de cosonches! ¡Ya en su majalanta! ¡Suscríbete al canal!
están sus brichis. Ya están sus curas, tus brichis. Tus palmas para esta certificación. Hay que tributarla con fuertes palmas. ¡Qué bonita certificación! Ese cariño de parte de nuestro distrito de San Gorará. Diego. Yo parime. Hay tan gran como un año sajuna. Ya panta yo parime. Ya cuando voy a abrir, una arca y peca, tan, potenca, con arca, hoy te va a venir, santa, ya lo vamos a ver, José. Lo sé, Tomasa, lo sé. Acha, 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 lo sé, mi Tomasa, lo sé, Micaela. Solo puedo confiar en las dos mujeres para poder llevar adelante todo lo que hemos planeado. Micaela. Unasca y guarmilla. Y mi naraz mi canja. Ya pa' mamá y mamá chachi asun. Y mi naraz mi caso. Guayona cajinja, mayos un chá. Cusca. ¡Chulla maquilla y apayanchis! ¡Gana! ¡José Gabriel, tú Mahamad! ¡Mil muertos españoles! ¡Movencha, tu pajamari, si es el cine! ¡Con la verdad! ¡Baja y cochista! ¡Viva! ¡Causacho! ¡Viva! Ahora, búscala al padre Domingo. ¡Urgente, tráemela! ¡Corre, Diego Cristóbal! Padre Domingo. Hijo mío, no era necesario tanto destrozo. Padre Domingo, cuando las puertas del cielo se cierran, se abren las puertas del infierno. Hijo mío, no era necesario. Padre, aquí tienes 200 pesos. ¿Para qué hagas enterrar a estos miserables? ¡El resto! ¿Para qué hagas reconstruir a la iglesia? Nuestro Dios le acompañe. Ve, padre. Ve. Huete para el cuna. Ya está más y cuna. Una manta pacha. Thank you.
chingamia, kunamantan, sumasa cochonetesunchis, juzgan, josoyactaman puridinanchis, mana no caigo contigo tinguta, jancuna, cayacta y quichista, sangarra y actata, y nayata, y apa y acta y quichistapa, sumasa y sarichinquichi, huiñaypa, huiñaypa, jancuna, sonco y quichisti, caipi, jepan. Tomasa. Ya están chisma, Rimaico y Tomasa. No jabas. Y de chichista. A mí en chichis. Trae majam, trae chichista. Y me la fui mala y ya de su manchu. Que hija su guarmita. No han chichina guarmita. Tomasa, pito con de maita. Que igual me jacara. Jabasmi, ya están. Apus, ya están. Kai, no cachista alinin, alin causa ininchis ganaxi. Kai guanija, con santa pan santemura. Manaña y matapan munaranchu. Yaktan miñao baja cara. Chaipuni no cachista. Lipianchi, sumakta, ochuricusunchi. Kai punchau. Pai tatakmi. Umanchisti, son punchisti. Muña y pabuñanimpa, apasunchi. Yaktan masikuna. Uyariwaichi! Ya panaitichus uyariwaichi! Waifikuna! Sibikun si español kunata! Tunga su capin arregata sibikun! Un solo objetivo! El camino ha de ser largo y dificultoso, pero no imposible! Con una única esperanza de que podamos recuperar nuestra historia, de recuperar nuestra libertad. Una libertad que donde los pueblos tupacamaristas puedan salir y que puedan ser para poder recuperar al incabriteita José Gabriel Tupac Amaru. Huaycopanaycum, que pincasan chesminacum, hasta pincasan manan canchu cuyanacu taitan chisca autoridades cunatan o malle cunatan saquen parisanchu chaja cunan manta pachan mitacuna tucucu obrajicunan tucucu sapanca y kichi cuyaruna jinaya purina y kichista. Incari José Gabriel Tupac Amaru Kamachipichis, Nyao Pachman Purin Nanchispa, Unang Manta Pacha, Unang Manta Pacha, Waikepanaikuna, Yapayanchis, Kausachun Sangarara, Kausachun, Kausachun Sangarara, Kausachun. Хайди тавантин шуйо! Хайди! Хайди тавантин шуйо! Хайди! Хайди тавантин шуйо! Хайди! Хайди тавантин шуйо! Хайди! Инакахтин, хавайте панайтан. Амая омалек нинчиста! Онканун кичишчу! De nuestra batalla de Sangarará. Seinata Tocuyguntis, Kei. Achampa, Kulanka, Pucuribus, Achampa. Auja,
Sangarara Sarita. Tomasa Tito Panemaita. Taitamantan Sangarara Warmi. Mama Mantata Ambos Warmi. Panemaita con Apospi y Tocona Sangararasi. Así es, se ve Alia retirando nuestros actores. Muchas gracias. Humane, alcalde, a Comayo, la Taimanta. Humane, alcalde, a Cus, la Taimanta, distrito histórico, Tomás Atito, con Demaita, la Taimanta. Alcalde, Humane, Checacope, la Taimanta, Canchis, provincia. Guate, alcalde. Muchas gracias por aquí. Las gracias a Tecona, o a que alcalde, nos ofiasta. A Tecona, a Comayumanta, ya pan, ya está con la manta. Y Mariata, Panay, Omaye, para otro provincia Manta, distrito Pilpinto. Gracias, Panay, visita y quita. Okay, presidente de la comunidad, David Sangarará, comunidad Comayo. Walt Panacuna, Sangarará, Yapa Masicuna, Himalata, Huidajuana, Vos Coraje Inca, Yapa Electrista, Tucuchón Cuba. Anaeli Kitis, que es Jatuncara y identificación. Nau Pajman Puneri, Chau Chukuna, Wawakuna, no capas, Ancuna Gina, Sukta Kaitis Guatayo, Rikurani, que hay significación de que Plaza Pampapi, Ancuna Magna, Ancuna Alta, Saksa Kiko, que hay Katunkare, historia, significación, Nau Pajman Puninampa, Amankun Kankitischo, por chinquites y opajman su machta. Ella está chispi. Historia escribicuran. Tu pajamaru que está chispa. Tu masatito, maman chispa. Mi cae la bastida, maman chispa. Ya está más en chiscona. Ya opaj, corta y la maman chiscona. Ya va a ninguna jitarirán que no canta será. Ya para el chiste, chinquites. Gracias. Os palay. Oye, que pana todo. Tiene gata. Vale, rico, Saikits. Invita a Saikits. Que hay fiesta tu comida. Con si lo que son chicha. La palanchis. Saikits, yo tengo chispe, su magta. Cantar y chimba chanchis. Con si lo que son chis. Dime ti lo que son chis. Oye, que pana con la. Os palay. Oh,
Thank you.